¿Qué pasa, personas del mundo mundial? En el video de hoy día vengo con un challenge, o como quiero decirle, ya que básicamente esto viene de mi causa Carlos, del cual dejo un video que era sobre la DC Fandom Challenge, un evento que, la DC Fandom, por si no sabes, es un evento que se hace unos días que fue muy hermoso, que superó hasta la Comic Con. Yo estuve en ese evento y simplemente estuvo muy, pero muy fresco. Y yo les había dicho que yo desde muy chiquito he sido muy fan de todo lo que vendría a ser la ciencia ficción. Y si reviso el contenido de mi canal, no hay nada que represente esto. Y entonces decidí hacer este reto, que básicamente consiste en coger algo de DC y hacerlo con materiales de tu casa en menos de 24 horas. Entonces, antes de comenzar con este video, quiero que me acompañen a ver esta triste historia. Ojalá hubiera comentado más para aparecer en el video. Bueno, ¿qué más quieres? Ya saliste en el video. ¡Fuera mierda! No, mentira, hermano, perdóname. Te mando un abrazo con mascarilla. Y ya me cayó de una vez y ya van siendo las 6 de la tarde. Así que tenemos hasta las 6 de la tarde de mañana. Hoy día estamos sábado, así que tenemos hasta las 6 de la tarde de domingo. Y ya sabiendo esto, podemos comenzar. Para realizar este traje utilizaremos una casaca roja, un poco de peluche amarillo, que sé que no es algo común de tener en casa, pero igual estaba en mi casa, así que cuenta como algo casero. Este jean azul, una correa, esta medalla que tenía cuando era chivolo, y también lo más importante, el casco, que bueno, esto es donde ponemos las uvas. Y unos cuantos detalles extra. Ah, y también casi olvidaba las tabas rojas. Tengo mucho trabajo que hacer. Gente, para empezar con el traje, hice primero que nada el emblema, fui recortando el peluche amarillo que les había contado hasta que quedara en forma como que de un rayo relámpago, y pues bueno, el resultado me gustó bastante, quedó bastante chido, bastante bien. Luego le puse unos cuantos detalles con la medalla, entonces les comencé a recortar para ponérselo alrededor de la casaca y lo fui pegando con la cinta scotch. Y por último fue que hice el casco, por así decirlo, lo más importante, hice los rayos, pues la verdad me costó bastante ponerle las alitas al costado. Primero que nada, el cartón era muy difícil de pegarlo, de cortarlo, iré con las tijeras, y luego lo intenté con cuchillo. Y por último empecé a colocar un poco de escarcha amarilla para que le diera un toque diferente y se vea mucho mejor. Y bueno, ahora vamos a ver cómo quedó todo. Ok, no resultó más o menos como esperaba, pero tampoco está tan mal. Ok, tengo que reconocerlo, no está bien, no quedó nada piola como esperaba. Es más, mira qué asqueroso es tú, que se despega y todo. Pero aún puedo solucionarlo, puedo regresar en el tiempo. Oh, vaya, es el viaje más rápido que he tenido. Oh, que consiste en coger algo de Daisy y hacerlo con materiales de tu casa. Y bueno, gente, así como hemos completado la DC Fandom Challenge. Parezco subnormal. Y bueno, gente, espero que disfrutó este video. Yo soy Pachi y estás viendo Pachi Channel. Perdón, me fui para arriba, me emocioné un poco. Bueno, niños y niñas, no tomen drogas. Hermanos, hermanas, no follen sin condón. Señores y señoras, casi viendo este video. Y abuelos y abuelitas, rookies, disfruten su tiempo con la familia. Ah, y bebés y bebas, no se caen en el pañal. ¡Chao! That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Young and wild. Keep that in there. Free. Oh, vaya. Es el viaje más rápido que he tenido. Y bueno, gente, aquí en mi reloj suculento sigue marcando que son las 6 de la tarde. No, la verdad, ¿quién se ha creído que este reloj funciona? Porque no funciona, la verdad.